Atención a esta noticia, porque se lo hemos adelantado antes. Dice, Vox tiene la mano, o tiende la mano al PP, para entenderse en Ceuta si prescinde del actual presidente y candidato del PP, Juan Vivas. El presidente de Vox en Ceuta, Juan Sergio Redondo, ha tendido la mano este lunes al PP para que el Ejecutivo local en minoría no dependa de los cachorros de Sánchez y de una suerte de islamistas radicales blanqueados bajo la etiqueta de localismos progresistas, siempre y cuando el presidente de la ciudad autónoma, Juan Vivas, no forme parte de la ecuación. No podemos negarnos a tender nuestra mano, que para Ceuta y para los ceutíes siempre lo estará, pero nunca para un tipo que, como Vivas, tan acostumbrado está a pisotear la dignidad y el respeto de quienes desde la buena fe y el patriotismo ingenuamente se la tienden, ha advertido en un comunicado el presidente de Vox en Ceuta. Dice, hoy por hoy Vivas es una verdadera rémora, ha censurado. Dice, la formación que lidera Santiago Abascal a nivel nacional descarta radicalmente por Vivas como tercera alternativa aritmética de gobernabilidad al PSOE y las formaciones localistas con representación institucional, MD, IC y Ceuta ya han cargado contra el también presidente del PP de Ceuta por ser el máximo responsable de la inestabilidad política que aprecian en Ceuta. No sé si tenemos al otro lado de Sky al señor Redondo, no lo tenemos, pero señor Bermejo, esto es de aurora boreal. O sea, ¿qué hace el señor Vivas pidiéndole, suplicándole al PSOE formar un gobierno en Ceuta, que encima el PSOE le está basureando en la cara, cuando tiene a unos socios, que por cierto hay que recordarlo, o sea, el Partido Verde es una escisión del Partido Popular, ideológicamente cercanos no, son primos hermanos, aunque ahora intenten crear diferencias. ¿Por qué no lleva a un pacto Partido Popular, Vox en Ceuta, y se dejan de hacer ya el ridículo que desde lo de Guardiola lo único que le ha hecho perjudicar al Partido Popular, igual que el señor de Murcia? Es que esta gente lo que hace es perjudicar, porque la gente que es de centro derecha vota a Vox o vota al Partido Popular pues según le toque el día. Entonces no entienden cómo dos partidos, que uno más conservador que otro, bueno, sean capaces de llegar a un acuerdo, sobre todo con el señor Vivas, que se ha comportado de una forma muy agresiva en Ceuta contra el partido de Santiago Abascal. Bueno, en el 99% de las ocasiones, mi querido amigo, la explicación a las cosas siempre tiene o un componente humano, es decir, relaciones, o económico. Y en este caso es un componente humano. La gente de Vox y Vivas pues, se llevan mal, ¿no? Tuvieron un encontronazo en este año, ¿no? O el año pasado, no recuerdo, donde un personaje de Vox, porque yo siempre se lo digo, es decir, en Vox ellos sabrán a quién ponen ahí, pero a veces dan un poquito de vergüenza ajena a las personas que hablan, pues tuvo un comportamiento, yo creo que muy, muy lamentable, con una adversaria política en este caso. Y el señor Vivas, que es el moderador del pleno, pues tuvo que llamarle la atención. Entonces eso no se lo han perdonado, ese enfrentamiento no se lo han perdonado. Entonces ahora Vox pide la cabeza del que ha ganado las elecciones allí para apoyarle en el gobierno. Es que es inaudito, ¿no? De todas formas, lo que es inaudito también, que en Ceuta, que en su momento era Vox el partido más votado, en las generales lo fue. Sí, no, y en las autonómicas no. Sí, fue el que más votado, lo que pasa es que no gobernó. Gobernaba. Gobernaba fue Vivas. ¿Fue más votado en las autonómicas? Sí, fue más votado. Perdón. Le declararon persona no... No grata. No grata al señor Abascal, ¿no? O sea, con todo lo que está pasando en España y con lo que está pasando con Marruecos, que se nombre al señor Abascal persona no grata, yo creo que también... El pleno hizo el pleno. Con abstención, me parece, del Partido Popular. Eso o sea, tenía que hacer mirar un poco al señor Vivas, ¿no? Déjese usted de tonterías, que es que Ceuta está en serio peligro porque hay un señor en Marruecos que quiere quedarse con ella. Y hay otro señor en la Moncloa que es un títere, que es un perro faldero de ese señor. O sea, pónganse a trabajar uno y otro por el bien de Ceuta y el bien de España. Pues háganlo, pero quiero decir, entre usted y yo no podemos pedir la cabeza. Es como si a mí me invitan a este programa y le digo,
yo vengo, pero que no esté de presentador, don Jesús Ángel. Es que eso es una chorrada. Es decir, el señor Vivas ha ganado esas elecciones, ha sido nombrado presidente. ¿Qué vamos? ¿Qué hacemos ahora? ¿Lo destituimos y ponemos? Que intenten llevarse bien, sí, como hizo Tamames con Carrillo en su día, que se llevaban a matar y un día ya pues quedaron a merendar, ¿no? Pues que hagan un poco lo mismo. ¿Yo qué quiere? Por el bien de Ceuta, ¿no? Ese es el tema, ¿no? Fuera personalismo, ya está, el bien de Ceuta. Que además Ceuta, a diferencia de Melilla, no tiene tanto apoyo musulmán, ¿no? No es tan preocupante el tema. Pero bueno, es preocupante, ¿no? Que sea una de las plazas fuertes que más agresiones ha sufrido una invasión. Y no sean, tanto uno como otro no sean capaces. Yo creo que esto ya no, Ceuta no es cuestión para que dos señores lleguen a un acuerdo. Tendrían que ser el señor Abascal y el señor Feijóo que dicen, oye, mira, cerramos el acuerdo porque son plazas estratégicamente muy importantes para la nación. Son puntos fuertes donde se bascula la defensa en el sur de España. Que lo hagan. Háganlo, señor Abascal y señor Feijóo. Está, el tema lo tienen muy fácil. Lo que pasa, si es que no se entiende que hoy doy mis votos por patriotismo y sin pedir nada a cambio, ni más ni menos que para gobernar España. Y luego en Ceuta vemos estas cosas. O en Aragón, o en Murcia, no sé, si es que esto es lo que la gente luego se le queda perpleja. Pues vamos a hablar con don Sergio Redondo, presidente de Vox en Ceuta. Buenas noches, don Sergio, ¿cómo está usted? Hola, buenas noches, encantado de estar con vosotros. A ver, don Sergio, ¿qué es lo que pasa para que no lleguen ustedes a un acuerdo en Ceuta por el bien, tanto el señor Vivas como ustedes, por el bien de Ceuta y de España? Y sobre todo que Ceuta es una plaza fuerte que corre un peligro en estos instantes muy grande, teniendo a un sátrapa amenazándolo desde Rabat y a otro pues colaborando con el sátrapa del sur para que Ceuta pertenezca precisamente a Marruecos. Bien, en este caso es el presidente del Partido Popular, Juan Vivas, el que bueno, pues ha buscado después de las elecciones de mayo, el 28 de mayo, el acuerdo y el pacto y la coalición con el Partido Socialista. En ningún momento el Partido Popular en Ceuta ha contactado con Vox ni, bueno, pues ni ha querido en ningún momento tratar ningún tipo de cuestión con Vox. Esa es la realidad. Desde que terminaron las elecciones, no obstante, en toda la campaña, la precampaña, el Partido Popular y su presidente y su candidato, Juan Vivas, manifestaron abiertamente que en ningún momento llegarían a un acuerdo con Vox. Y bueno, pues su idea siempre estuvo clara, incluso porque ya la legislatura pasada tuvo un acuerdo de gobernabilidad con el Partido Socialista. Y bueno, pues en cuanto ha tenido ocasión y han pasado las elecciones generales, han intentado hacer una especie de teatro, como que estaban enfrentados el Partido Popular y el Partido Socialista, y bueno, pues esa idea era la que querían transmitir. Bueno, pues una vez terminadas las elecciones generales, pues se han puesto a trabajar directamente por llegar a un acuerdo, a una coalición para repartirse el gobierno de la ciudad. Y el presidente Vivas, el presidente del Partido Popular, pues se ha encontrado con que desde Ferraz, desde el Partido Socialista, le han cerrado esa posibilidad, le han dado con las puertas en las narices, como se dice coloquialmente. Y bueno, pues aquí nosotros no teníamos nada que ver. Nosotros hemos lanzado un comunicado para dejar claro que en ningún momento nosotros tenemos intención de llegar a ningún tipo de acuerdo con Vivas, que él nada, tampoco tiene ningún interés en llegar a un acuerdo con Vox, y que bueno, pues nosotros sí que tenemos, por supuesto, siempre la mano tendida a Ceuta, a los ceutíes, pero con Vivas nosotros no tenemos nada que tratar. No quiere decir que si Vivas se marcha, como pero dicho, ustedes imagínense, le dice ahora al señor, porque la política es el arte de hacer todo posible, si el señor Vivas, después de ser basureado por el Partido Socialista, le dice, bueno, venga usted aquí, señor Juan Sergio Redondo, vamos a intentar llegar a un acuerdo por el bien de Ceuta. Después de la carta que ustedes, o la nota que han hecho, han dicho que sí quieren ayudar al Partido Popular a formar gobierno, pero sin el señor Vivas. Pero, ¿habría alguna posibilidad de llegar a un acuerdo con el señor Vivas, sobre todo por el bien de Ceuta y por cerrar
pues estos agujeros que al final perjudican muchísimo a la derecha en general, a la derecha más conservadora como es Vox y a la derecha más centrista como es, digamos, el Partido Popular. ¿Ustedes, digamos, se darían la mano, acabarían con estas redecillas y empezarían a mirar al futuro los dos unidos, sobre todo para defender Ceuta de lo que viene? Porque lo que viene, como no, como Sánchez llega de renueve de nuevo gobierno, va a ser una auténtica calamidad para España y para Ceuta y Melilla primero. Bien, por el bien de Ceuta, precisamente por lo que estamos hablando, por el bien de Ceuta, con Juan Vivas jamás llegaríamos a ningún tipo de acuerdo. Lo hemos dicho claro, nosotros con el Partido Popular podríamos hablar por el bien de Ceuta, pero con Juan Vivas no, porque lo consideramos parte del problema, lo consideramos una persona que está al servicio del Partido Socialista, lo hemos visto durante toda la legislatura, es una persona servil hacia las políticas del Partido Socialista y de Pedro Sánchez, ha asumido todas y cada una de las políticas entreguistas y sumisas del gobierno de Sánchez con el Reino de Marruecos, y nosotros entendemos que Juan Vivas es parte del problema. Es una persona seguidista de las políticas de Pedro Sánchez y, bueno, pues esa es la idea que él tiene de seguir haciendo política socialista, y por eso ha querido llegar a un acuerdo de coalición, un pacto de gobierno con el Partido Socialista. No, nosotros con lo que representa Juan Vivas, con Juan Vivas no podemos llegar a ningún acuerdo, lo consideramos parte del problema y no de la solución, pero como digo, si el Partido Popular quiere seguir la línea del Partido Popular, la línea del Partido Popular a nivel nacional, como se ha seguido en Aragón, en Valencia, en Castilla y León, en otros sitios, nosotros por supuesto que tenderemos la mano y estaremos abiertos al diálogo e intentar llegar a un acuerdo para la gobernabilidad de Ceuta, pero por supuesto no con una persona que hace políticas serviles, políticas seguidistas de Pedro Sánchez y que quiere perpetuar las políticas de Pedro Sánchez en Ceuta y las políticas de Pedro Sánchez en su relación con el Reino de Marruecos.